Como cada curso, la UNED cuenta con una amplia oferta formativa para aquellos profesionales que quieren renovarse, ponerse al día, reciclarse y mejorar en sus expectativas laborales. Dentro de esa formación permanente, destacan los programas en energía y edificación y tecnologías de la información y las comunicaciones que ofrece el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. En los próximos minutos te ofrecemos una completa información sobre esta oferta. Para ello nos acompaña el director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, José Carpio. El profesor Don Manuel Castro, que es el director del departamento. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y el profesor Antonio Colmenar, el anterior director del departamento y una de las personas que, así, con más actividad en este tipo de formación. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué es la formación permanente? Un poco a diferencia de la formación reglada, de los que son los, los títulos oficiales que dan lugar en el caso de las ingenierías a. a a los títulos que tienen atribuciones profesionales, la formación permanente es eso que se llama la formación continua es el estar poniéndote al día eh, en aspectos concretos o bien por su contenido profesional o bien porque son áreas eh, que van cambiando y entonces, pues, bueno, también este tipo de cursos de, de formación continua, de estar constantemente estudiando, te permiten dar eh, esa formación que a veces en los, en los programas reglados, en los programas oficiales queda un poco, es más difícil de meter en esos, en esos programas, en esos títulos eh, con estructuras más o menos cerradas. Dentro de la UNED, y si me permitís, eh, hago uh -huh. una pequeña introducción y luego ya uh -huh. hablamos, eh, hay tres tipos de, de eh, cursos o tres grandes áreas en, en lo que es la formación permanente, que es los programas de post los programas de desarrollo profesional y personal y programas más amplios que se llaman de estructura modular. Los programas de, de posgrado son títulos oficiales cuyo valor eh, tienen digamos eh, o lo da, la tradición que tiene la, la universidad son títulos propios de la universidad, y ahí pues, bueno pues hay cursos que llevan ya, en el departamento tenemos algunos que llevan ya hasta 11 o 12 años sí. eh, ha, haciéndose. Es decir, que esa tradición. 14 ya este la, año es el más viejo. El más viejo, 14 años. Entonces, eso ya da un poco la idea de la consolidación y el reconocimiento que, que tienen en el entorno profesional, en el entorno empresarial, es, estos cursos que bueno, llevan 14 años y los, y los vamos haciendo. Pues ahí tenemos eh, títulos de máster, de diploma de especialización, de experto universitario y los certificados de profesorado. Nosotros en el departamento tenemos, digamos, los tres primeros uh -huh. nada más. Eh, cada uno de estos títulos eh, se distingue por la duración que tiene y por los requisitos de entrada y también, evidentemente, por los contenidos. Luego eh, están los programas de desarrollo profesional y personal, en los que la formación que se da casi son los cursos más dinámicos, porque los contenidos y la formación que se da es para dar. Eh, casi una respuesta rápida a las necesidades eh, y a los intereses que el mercado laboral y que la empresa va teniendo. Son mm. de esos, no voy a decir tecnologías puntas, pero sí la aplicación de las tecnologías puntas la que da lugar a, a este tipo de, de cursos. y Luego pondremos ejemplos. Y los programas de estructura modular, que son el último bloque que se ha creado dentro de la formación permanente, son programas eh, que tienen una estructura que se define como abierta y progresiva. Abierta en el sentido de que el alumno es el que selecciona los itinerarios que va a seguir dentro de, de la oferta que hay en ese programa. Y progresiva porque en función de los módulos que vas haciendo pues te permite obtener eh, distintas titulaciones de estas anteriores que, que habíamos hablado. Yo creo que con esta introducción casi empezamos a poner los ejemplos Yo sí, de lo querer, que hacemos lo único, en el Poner un poco también el, el margen de diferencia entre lo que hemos hablado hasta ahora, la formación permanente, formación continua, formación para la vida, según como se llama en muchos sitios. Y lo que sea también la extensión universitaria que hace la UNED. La UNED también lo que hace es extensión universitaria, que también nos podemos ver este año en algunos sitios. Son cursos ya específicos que suelen montarse en centros asociados, con parte presencial, siempre que hablamos antes de formación permanente y formación continua, que veremos ahora, todo es a distancia, todo es usando Internet como herramienta, pero toda a distancia. Hay algunas sesiones presenciales, pero muy poquitas, sobre todo es formación a distancia. Mientras que cuando hablas de extensión universitaria, sí que se toca esa parte más de lo que serían cursos en centros asociados, o lo que también estará muy de moda, la UNED Senior que es un poco ya para los mayores de 55 años, en los cuales ya lo que se ve ahí, sobre todo, ya es una forma distinta de acercarse a la ciencia, a la tecnología y la forma de hacer en la universidad. Eso tiene mucha carga presencial, es un poco ya esa, esa parte distinta de estar en el día a día viendo al profesor, mientras que todo lo que hemos, vamos a ver ahora de formación continua es siempre online, a distancia. Hay alguien, evidentemente, hay un profesor al otro lado que sabe de aquella materia y te está dando sus conocimientos, pero siempre es, como digo, a distancia y, y online. Si te parece, Manuel, pues empezamos un poco por los grandes bloques. En los Yo empezaría por el Máster, si quieres, de Energías Renovables, que también es de los que tiene más tradición y, y uh -huh. tiene ya ahí un, un peso fuerte ya. Correcto, muy bien. Mira, el Máster de Energías Renovables y Sistema Eléctrico, que se llama, es un título propio de la UNED, como ha comentado el profesor Carpio, y tiene un reconocimiento de 120 créditos ECTS este máster surge un poco, surgió más que por voluntad nuestra, por reclamo y petición casi de, de los alumnos, que como consecuencia de los cursos que algunos ya llevan 14, 10, 12 años en vigor, los cursos de experto, pues nuestros propios alumnos se van diciendo, oye, pues si tenéis tal cantidad de cursos de expertos de energías renovables, ¿por qué no los unís todos? y formamos, formáis un máster entonces ante este reclamo de por parte de, de muchísimos de nuestros antiguos alumnos pues fuimos sensibles al mismo y dijimos venga pues para adelante y ya hace este año arrancamos la, la quinta edición hace cinco años que, que venimos funcionando con él y la verdad es que estamos muy, muy contentos este máster tiene una duración de, de dos años en el primer curso se ve lo que es digamos hay seis módulos y el primer módulo es el sistema energético y el sistema eléctrico no podemos hablar de energías renovables eh, eh, sin conocer lo que es el sistema energético y sin saber tener unos conocimientos mínimos de electricidad y eso se aborda en este primer módulo que la idea es poder un poco hacerlo a todo el mundo eh, porque vienen tenemos alumnos procedentes de distintas formaciones tenemos alumnos sobre todo son ingenieros ingenieros técnicos arquitectos arquitectos técnicos pero también tenemos gente de física de químicas economistas hemos tenido hasta algún hasta algún licenciado en, en farmacia o sea gente de lo más variopinta para hacer ese tipo de estudios lo que son los máster, la uned sí exige en principio la titulación universitaria eh, hay que tener algún tipo de titulación universitaria. Eso, si se quiere obtener el título como tal, ¿eh? desde este año se está permitiendo también a gente sin titulación universitaria, pero al finalizar los estudios si no tienen una titulación universitaria, porque algunos la están adquiriendo durante en paralelo con el máster, entonces se les da un diploma de aprovechamiento de que han hecho el máster. El máster se puede cursar tanto con o sin titulación universitaria, pero digamos que el resultado final el a efectos de conocimiento, de aprendizaje y de competencia, va pues a ser el mismo. Pero eh, los que tienen tu universidad universitaria te dan título propio de la UNED y los que no, pues tienen el, el, el diploma de, de aprovechamiento. El segundo módulo de este máster habla sobre la energía fotovoltaica, hay un tercer módulo de energía térmica, otro de eólica, un quinto módulo de biomasa y otro sobre domótica y mótica. Esto sería lo que serían los estudios del primer año. Cada módulo son es un mes. y empezamos en diciembre y finalizamos en, en junio. Luego en el segundo año, que ya empieza en octubre, el segundo año no empieza en diciembre, empieza en octubre, el primer módulo es de centrales termosolares, el segundo de generación distribuida autoconsumo y redes inteligentes. El tercer módulo se ven, se hace un barrido por otras energías renovables como son la hidráulica, la geotérmica, la marina, el hidrógeno. El cuarto eh, módulo son eh, la gestión integral de edificios, otro módulo de sostenibilidad y eficiencia energética. Y finalmente eh, hay un módulo que dura el doble que los módulos normales, hay una duración de dos de dos meses que va sobre eh, fundamentalmente a hacer un proyecto, un proyecto de energías renovables donde se ponga un poco en valor todo lo que se ha estudiado a lo largo de, del máster. Nosotros estamos muy contentos y la sensación que tenemos es que, porque si estuviéramos solo contentos nosotros, pues no, no, no estaríamos haciendo las cosas muy bien. Eh, los alumnos también están muy contentos y la satisfacción es bastante grande. Entonces, yo animo a aquellas personas que puedan estar interesadas en este máster, pues o bien que nos llamen para preguntar, o bien que pueden tener más detalles, lo que es en el servidor de nuestro, de todos los cursos, que lo podéis encontrar o que luego lo diremos, que es volta.ief.uned.es. Sí, en el servidor este además podéis encontrar, por ejemplo, ahora que ha comentado el profesor Colmenar temas de calidad y encuesta. En los últimos ocho o nueve años estamos haciendo una encuesta todos los años a nuestros estudiantes y más o menos la nota media de, de todos los cursos está en torno al 8. Siempre nos vemos por ahí, a veces bajamos un poquito, siete con ocho, siete con nueve, subimos un poquito a ocho con dos, pero más o menos nuestra digamos, media establecida es sobre el ocho, sobre 10, lo cual es una buena media. Intentamos siempre mejorar, cada año intentamos mejorar un poquito más, pero como digo, más o menos de media siempre estamos en ese, en ese 8 sobre 10. Eh, en la web podéis tener otra información: en volta.iec.une.es Y si ponéis además bueno, cursos de formación continua del departamento de ingeniería eléctrica, os aparecerán rápidamente ahí, ahí en la en todos los cursos. Si queréis, seguimos ya con la línea esta de energía y edificación. Tenemos otros cursos más pequeños, más lo que sean expertos profesionales. Como ha comentado el profesor y el profesor Carpio, nuestra orientación sobre todo es profesional. O sea, intentamos dar herramientas a nuestros egresados o a, o a personas que nunca han estado en la UNED para poder estar al día y trabajar al día o para hacer los cambios también que muchas veces requiere una profesión. Cuando uno está trabajando en un mercado laboral, de repente a veces surge una nueva tecnología, ahora está muy de moda el tema de las smart grids, todas son las redes inteligentes, la generación distribuida, temas que hace 10 años, aunque estaban dentro de la tecnología, no se usaban habitualmente en el mercado laboral, ahora en cambio están disparados en todos los sitios y la gente está pidiendo, está pidiendo formación y pidiendo características en esta línea. Pues nosotros tenemos un curso en esa línea, que ahora veremos más adelante, en el cual damos justamente apoyo a esa, a esa formación. Para quién, para los ya personas que estén trabajando en esos campos que les falte una base a veces de conocimientos, o bien para gente que esté trabajando en campos afines que quiera justamente pasarse a entrar en esa línea. Pues yo voy a empezar con tres de ellos rápidamente. De estos de ingenificación. son expertos profesionales. En general son un curso académico. Antes comentó el profesor Colmenar. El máster, el máster son dos cursos académicos, son dos años enteros. Los que empiecen ahora, por ejemplo, en diciembre de 2015 14 acabarán en junio de 2016, son dos años completos el máster. Los cursos que veremos ahora, en este caso de expertos profesionales, son de un año académico, empiezan en diciembre de 2014 en este caso y acabarían en eh, junio de 2015. Es un año académico, son 20 créditos FTS, son aproximadamente 20 créditos ECTS es un tercio del tiempo que puede dedicar una persona en un año a estudiar y más o menos. Requieren una dedicación de en torno a lo que serían pues, unas 10 horas semanales de dedicación, entre 10 y 15 horas semanales de dedicación, como tal. Tres, básicamente, voy a comentar yo ahora, luego seguimos con el resto. El de energía fotovoltaica, que es el más antiguo que tenemos ahora mismo. Estamos en, la, en este caso estamos en la 15 ya, no en la 14, en la 15, en el cual básicamente vemos todo lo que es la aplicación de la energía fotovoltaica a nivel tanto de uso particular en redes autónomas o en sistemas autónomos, como de uso conectado a red en. Cubiertas que ahora está muy de moda, huertas solares, nuevos sistemas, nuevas redes. Es un sector que ha tenido un momento de muy álgido hace como cuatro o cinco años, en el cual se instaló en España del orden de dos a tres gigavatios en un, en un par de años seguidos. Ahora está en un momento más bajo porque hay un parón, digamos, en general en lo que es el sector, en este caso productivo eléctrico a nivel de energías renovables, pero se está produciendo mucho y se está entrando mucho también energía fotovoltaica fuera de España como tal. Otro es el de energía eólica, que es paralelo también. Este es un pelín más joven, lleva 10 años nada más. Pero en este lo que se ve sobre todo es el sector de energía eólica. España es unos países líderes en energía eólica. Estamos después, evidentemente, de Estados Unidos y de China. Es unos países fuertes mundiales. Nuestra gran producción una vez que quitamos la energía nuclear, es la energía eólica ya en España y es un país, como digo, estamos exportando mucho conocimiento aparte de máquinas y aparte de muchos sistemas de energía eólica hacia afuera. Y luego ya el sistema el experto profesional en domótica y mótica. Estamos ya en la parte de edificación, en la parte más lo que es la integración dentro de los edificios y ahí lo que metemos es inteligencia. Ahora está muy de moda todos los gadgets que usamos dentro de los móviles para poder ver, apagar o encender la calefacción, ver cómo tenemos la temperatura dentro de casa o fuera. Bueno, pues todo eso va ubicado con una tecnología en la cual tú eres capaz de controlar más allá de esos pequeños gadgets, de esos pequeños artefactos, en los cuales tú controlas realmente tu sistema. ...que tienes dentro de tu casa... ...temas de como cortinas, persianas... ...poder meter instalaciones... ...encender o apagar el horno... ...poner la comida, quitarla, poner la calefacción... ...si tienes sistemas de energía renovables... ...cuando entran, cuando salen... ...todo eso se puede hacer hoy en día... ...con sistemas de domótica y mótica". Que lleva ya también bastantes años, no es el más antiguo, pero es uno de los más antiguos, es el curso de experto profesional en equipos e instalaciones eléctricas. Este año arrancamos con la con la décima edición ya. Eh, la electricidad es algo que está ahí y que, bueno, igual que por ejemplo cuando yo hacía la carrera no existían, existían, pero no, no se estudiaban las energías renovables y hemos tenido que aprenderlas y actualizarnos también nosotros mismos para hoy poderlas impartir. La electricidad está. Pues, como mínimo desde hace 100 años, o, o bastante, o un poquito más. Entonces, yo creo que es algo estable, creo que eh, está aportando puestos de trabajo eh, continuamente. Y allí donde estemos, siempre vamos a necesitar de la electricidad y de, de un técnico en cualquier empresa del tipo que sea. Hace falta una persona de mantenimiento, una persona que, de instalaciones eléctricas para que controle todo ese tema. Entonces, yo creo que es un curso bastante, bastante interesante. Otro curso que, que no deja de serlo también, por lo novedoso, ¿eh? es el curso de generación distribuida autoconsumo y redes inteligentes. Hoy el futuro eh, apunta hacia la generación distribuida y hacia el autoconsumo. Falta quizá todavía, desgraciadamente, pero vamos que más tarde o más temprano tendrá que, tendrá que, que regularse eh, pues la, la legislación que, que posibilite este, este hecho. Pero Alemania, Estados Unidos, Japón van en esa línea y España no, no va a ser menos, va a tener que más tarde o más temprano apuntarse a la generación distribuida, al autoconsumo y ya se está implantando también, ya es una realidad. Poco a poco vamos más despacio de lo que nos gustaría, pero las redes inteligentes están ahí y van a marcar el futuro el, a nivel de lo que es el, el terreno eléctrico y de, de, de la energía en este país. Otro curso también que, que tenemos es el de experto profesional en energía de la biomasa. En esa misma línea, la biomasa junto con la geotérmica, y aprovecho para presentar los dos, son un poco las cenicientas de las energías renovables. Están ahí, no se están explotando lo suficiente, pero hay un mercado y un potencial enorme para poder desarrollarlas. Otro curso de experto que tenemos también es el experto profesional de en energía solar térmica para calor frío, tanto residencial como industrial. La posibilidad de obtener eh, frío estos días que hace tantísimo calor. Eh, a partir de la energía solar térmica, es algo que se está ya explotando, que es una realidad y que cada día se va a explotar más. Sí quisiera también comentar un poco la, la estructura de estos cursos. Estos cursos, como ya se ha dicho, empiezan el 1 de diciembre y finalizan el 31 de mayo. ¿de acuerdo? Entonces, los dos meses y medio primero, digamos, son el primer módulo, lo partimos en un primer módulo los siguientes dos meses y medio es el segunda, perdón, la segunda unidad didáctica y el último mes se dedica siempre o en casi todos los cursos la mayoría de ellos la estructura viene a ser muy parecida, es el proyecto de fin, el proyecto de fin de curso. Los materiales están totalmente incluidos en lo que es el costo de la matrícula. Cuando el alumno se matricula, ya tiene, se le van a enviar los materiales a su domicilio, se le van a dar unas claves para acceder a un servidor, y en ese servidor se va a descargar también muchos materiales que normalmente son más actualizados porque están hechos por los, por los equipos docentes, y puestos ahí y totalmente puestos al día y en color. Y, y, eh, eh, como decía pues totalmente digamos lo último todos los años los, los renovamos y luego los libros complementarios que recibe en casa así como CDs DVDs vídeos y demás materiales eh, para que pueda estudiar eh, los que ya conocéis la metodología de la UNED, pues también se escuelga una guía y en base a esta guía se va orientando cómo se va. Se tiene que ir procediendo para el estudio de, de estos conocimientos. Al final, bueno, no al final, en un momento dado se pone una prueba de autoevaluación que no pretende otro objetivo, que el alumno se tome el pulso, que vea cómo va. él. nosotros no, esa prueba no nos tiene que llegar porque luego unos días después se les va a colgar las soluciones y ellos mismos, se, como dice, prueba de autoevaluación se autoevalúa. Es un primer test que hace para ver cómo va. Unos días después, ya si va a la prueba de, de evaluación. El alumno que no ha entendido algo en la prueba de, de autoevaluación nos lo va a poder preguntar o lo va a entender cuando vea las soluciones, pero si no lo entiende o no lo ve claro, pues nos lo va a preguntar. Luego, la prueba de, de evaluación, si sí, esa se nos tiene que remitir, es una por cada una de las dos unidades didácticas. Los equipos docentes la van a, a, a revisar, la van a evaluar y se le va a devolver al alumno igualmente corregida con una nota. El alumno lo va a entender posiblemente cuando vea las soluciones. Si no entiende algo, lo va a preguntar el equipo docente. Y luego el trabajo de fin de curso, pues en la misma línea se pone de acuerdo con los equipo docente, tiene un tutor, hace el proyecto, se le evalúa, se le revisa y se le entrega. Esos tres ítems, la prueba de evaluación de la unidad didáctica 1, de la 2 y el trabajo de fin de curso son lo que van a conformar la nota final del curso a finales de mayo. Estos cursos como tal, todos ellos siempre tienen una única calificación que es apto no apto. No hay notas aquí, no se pelea uno por tener un 9.3 o un 7.2. Es apto o no apto, pero sí que el departamento lo que sí que tiene en cuenta, evidentemente, es la. es el tiempo que dedica el estudiante y, sobre todo, el trabajo que ha dedicado. Por eso luego damos un certificado detallado de cada una de las partes del curso donde se ponen las notas de cada parte del curso, el tema del trabajo final que se ha realizado en cada curso y la nota final que tiene el curso como tal, aunque eso no tiene una validez, digamos, oficial. Es un certificado oficial del departamento, pero no es oficial de la UNED. Y como digo, el, el estudiante, una vez que supera. Aprueba y pasa uno de estos cursos, cualquiera de ellos tiene dos certificados. El certificado oficial con su diploma, firmado ya por el rector de la universidad, y a su vez un certificado del departamento en el cual está detallada esa nota, porque sí que creemos que es importante que él pueda demostrar qué ha hecho en esos cursos, como decía antes, sobre todo de cara al mercado profesional. Dos si cursos que me he dejado en el tintero sería no. uno sería el de también experto profesional en mantenimiento eficiente de instalaciones en grandes edificios y el experto profesional en instalador de energía mineólica. Entonces es el amplio abanico que tenemos dentro de los cursos de de, de expertos profesionales en el bloque que nosotros llamamos de, de energía. Nos queda un curso de especialización, es decir, donde ya por el tipo de contenido se requiere eh, un, una titulación de entrada, sí. que es sobre vehículos eléctricos. Eh, ahí casi es un poco... Eh, Está, no es investigación, pero sí que hay una parte importante de la investigación que hacemos en el departamento. pues En este curso, lo que intentamos explicar es qué es el vehículo eléctrico, no tanto a lo mejor en, en los tipos de motores o en las tripas eléctricas y, y de control del vehículo, sino los distintos tipos de vehículos que tienen, las tecnologías que hay. Y sobre todo, lo que nos interesa mucho es la aplicación, de, y es lo que se ve en este curso, la aplicación del vehículo eléctrico en el sentido de que. Eh, va a ayudar de alguna manera a esas ciudades inteligentes, a esas ciudades verdes, pero también requiere de una infraestructura alrededor de él, que muchas veces cuando entre comillas se vende eh, las nuevas tecnologías se olvidan de ellas. Es decir, los vehículos eléctricos van a ser tarde o temprano, querámonos o no, van a ser una realidad en nuestras calles, pero va a implicar un cambio bastante importante de toda la infraestructura de la ciudad, los puntos de recarga. El, tienen que estar ahí, evidentemente, en las casas y en, y en las calles pero a esos puntos de recarga van a obligar a que todos los sistemas de distribución de energía eléctrica, de energía eléctrica de media tensión que llega a las eh, que es como se distribuye por las ciudades, pues va a tener que ser reforzada. Eh, hay ahí una eh, la carga evidentemente es en corriente continua con lo cual se está hablando de redes eh, de media tensión en corriente continua y lo que comentaba el profesor Colmenar de ya el siguiente paso las redes inteligentes, pues incluso poder los vehículos eléctricos están parados utilizar como sus baterías como parte de almacenamiento y para coger energía o almacenar energía en esos momentos Y ya por último, el último que quería comentar en esto ya rápidamente, pues se nos va acabando el tiempo, es el máster eh, modular en eficiencia energética y la edificación. En el departamento nos hemos dado cuenta eh, un poco la demanda, la necesidad de ver los edificios, que son uno de los grandes consumidores de energía, como un todo. Es decir, a diferencia de otros programas, de otros cursos en los que se ve la parte de climatización o la parte eléctrica, o la parte... nosotros lo que intentamos es ver en conjunto todos los sistemas y todas las instalaciones que hay en los grandes edificios para ver cómo mejorar, cómo optimizar, cómo ahorrar de cara a ese desarrollo sostenido de esas ciudades verdes, los edificios. Entonces es un máster modular en el sentido de que hay distintos módulos, algo parecido a como se comentó antes, y según los que vayas haciendo, pues te puedes tener un título, un diploma de especialización de auditor energético en la edificación, un diploma de especialización de gestor energético en la edificación, y si sigues adelante, terminas en esos dos años que había comentado el profesor Castro con el título ya de máster en eficiencia energética en, en la edificación. Como veis, somos el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control. Hay una parte muy fuerte, evidentemente, de energía. La energía toca temas de comunicaciones, como hemos visto ahora también, por la parte de, tanto de control como de gestión remota. La energía toca parte de la eléctrica, evidentemente, y toca parte de la electrónica. Si queréis, acabamos ya con los cursos de TICS. Tenemos una parte también el departamento, de la parte más clásica de toda la vida, de lo que son tecnologías de información y las comunicaciones. Aquí tenemos básicamente dos cursos clásicos. Tenemos un curso... Primero, que es el más antiguo en seguridad informática en redes de ordenadores, que lleva ya 10 años, este es el décimo año que se da, en el cual se revisa todos esos temas de seguridad que están tan de moda hoy en día, con todo el tema de hacker, control remoto y sistemas, digamos, cada vez más accesibles de forma remota. Pues es un curso, como digo, que está muy, muy actualizado al día. Y el tercer curso en lo que sería Community Manager, es otra de las áreas nuevas que está dentro de este mundo laboral cambiante. Antes se hablaba de marketing, luego se hablaba de marketing digital. Ahora esa función es el community manager, que es el animador, digamos, en redes sociales de cualquier tipo de empresa. Eso tiene que haber desde una empresa de una persona hasta una empresa de 5.000. Es una, un puesto, digamos, ahora mismo que está en todas partes y una empresa que no tenga un community manager, que no tenga una, una, una presencia en las redes sociales, no existe hoy en día como tal. Y luego tres cursos nuevos, ya para acabar esta parte, son nuevos de este año, estamos siempre intentando renovarnos y hacer cosas nuevas, igual que el máster que ha comentado el profesor Carpio de Eficiencia Energética es nuevo de este año también, pues tenemos tres cursos nuevos, uno que es en diseño de proyectos de sistemas electrónicos, otro que es en Internet de las Cosas, diseño, implementación e integración de dispositivos, y otro que es simulación, diseño e implementación de sistemas en tiempo real. Los tres van un poco en la misma línea, es actualizar el sector de los productos electrónicos. La generación ahora con cantidad de nuevos dispositivos como son Arduinos, PCduinos, Einsteins la BlackBerry piece. hay un montón de nuevos dispositivos electrónicos que ahora se usan para todo. ¿Para qué se usan? Para justamente esa generación distribuida, ese control distribuido. Hace falta dispositivos que sean inteligentes y que estén en todas partes. Hoy en día todo el mundo habla de lo que son los dispositivos wearables, que son dispositivos que puedes llevar encima, desde el iPhone, el móvil, los sistemas digamos que tienes en tu, en tu tablet, tu tablet. Hay cantidad de nuevos dispositivos que están en la red que hay que controlar, alguien tiene que programarlos, tiene que hacer aplicaciones y tanto a nivel de software como a nivel de hardware, eso es lo que intentamos ver en estos cursos. Como siempre decimos, estamos a, a la última y aportar lo que queráis. Información final webvolta.ic.unu.es y últimos sí. detalles de cierre. Los eh, oyentes estarán preguntando los costes que tienen estos cursos. Es difícil decir porque cada curso, los máster, los expertos, los especialistas tienen costes distintos. Pero bueno, todo esto lo podéis encontrar en la URL que ha comentado el profesor Carpio y también adelantaros que lo, se pueden hacer por la Fundación Tripartita están totalmente bonificados o también se pueden hacer eh, con ayudas de la UNED que cubre un porcentaje significativo. Eso es a ver en cada caso y consultarlo. Uh -huh. Sí, pero eso ya por terminar, toda esa información la tienen en, la, en web la web y a través de la Fundación General de, de, de la, UNED. la UNED. Pues muchísimas gracias. Animar eh, a los que nos están escuchando si tenían alguna inquietud o alguna duda de qué hacer, cómo seguir adelante, cómo saber de esos temas que están, eh, digamos, en, en la cresta de la ola profesional. Pues bueno, una de las formas es la, la formación continua, la formación permanente dentro de los títulos propios de, de la UNED. Y en concreto de esos títulos que damos desde el Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica y Electrónica de Control. Pues, Manuel, eh, Antonio, muchísimas gracias por estar y a los amigos de la radio, felicidades por esos 40 años y gracias por volvernos a invitar. Felicidades y seguimos aquí a primera hora en la UNED. Pues aquí cerramos estos minutos de información práctica sobre el programa de formación permanente del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED. Gracias a nuestros profesores José Carpio, Manuel Castro y Antonio Colmenar por compartir con nosotros estos minutos de Radio en Sin Distancias.